de magnetismo. Oh, ok. O sea, va a tener un 70%, más la maestría sería casi un 100%, ¿no? Algo parecido a lo de Blade, con su sentido de peligro. Acá no dice, bueno, es un texto medio raro. Los ataques de Magneto infligen daño energético en lugar de daño físico. Hemorragias y electrochoques sufren menos 90% de potencia. Magnetismo, más 50% de un bloqueo perfecto, más porcentaje de ataque, y los ataques no pueden ser bloqueados automáticamente ni tampoco fallar. Ese está muy bueno. Sus ataques no pueden ser fallados. Ok. Me parece que esto es habilidad singular, no estoy seguro. Magnetismo ignora la desventaja de clase. Durante las peleas que el Magneto tiene una desventaja de clase, esta se elimina y no sufre penalización de ataque. Y a su vez, el oponente pierde su bono de ataque. ¡Ah! Oye, está muy interesante, ¿eh? No va a tener desventaja de clase y el rival tampoco va a ganar su bono de ataque. ¡Wow! Al derribar al oponente, 100% de ganar una mejora indefinida de eficiencia, lo cual se elimina cuando el Magneto lanza un superataque y otorga un 20% de daño en los superataques. Cargas máximas 5. Magnetismo ignora el límite de estas cargas. A la miércoles. Por eso es que ahora hay un video de un Magneto de 3 estrellas derrotando de un poder 3 al Ultrón del Acto 5. Un Magneto de 3 estrellas. ¿Por qué? Porque el magnetismo ignora el límite de esas cargas. Y tú puedes ganar, si tú quieres, 100 cargas de eficiencia. Eso sería más 2000 de daño en los superataques. Es brutal eso. Eso del magnetismo está demasiado potente. Está muy heavy. Cuando carga un ataque fuerte, el campo de fuerza del magneto le otorga una mejora de imparable hasta que el ataque fuerte se termine. Si es golpeado mientras carga un ataque fuerte, ese efecto entra en enfriamiento durante 14 segundos. Magnetismo. El enfriamiento se reduce a 10 segundos. Si lo mantiene por 0,7 segundos, 100% por mejora de eficiencia, de ganar otra mejora de eficiencia que dura 10 segundos y otorga 5% de daño en los superataques. Cargas máximas 40. Magnetismo. Hemorragias mejoradas. Las hemorragias que Magneto inflige se mejoran a hemorragias de metralla, las cuales infligen porcentaje de daño extra cuando estas expiran. Si el oponente es inmune a hemorragia, inflige una desventaja de demolición, lo cual reduce la armadura en tanto porcentaje durante 12 segundos. Ok, perfecto. Superataque 1. 100% de infligir una desventaja de hemorragia causando porcentaje de daño directo durante 6 segundos. Si el oponente tiene una desventaja de demolición, inflige una hemorragia adicional. Magnetismo inflige una hemorragia extra. Superataque 2. 100% de causar demolición, reduciendo la armadura en tanto porcentaje por 10 segundos. Esta desventaja no se actualiza, no se acumula, pero se actualiza cada vez que Magneto gana una mejora de eficiencia. Superataque 3, que al parecer va a ser el poder más potente. Si el oponente es un héroe, Magneto tiene un 100% de ganar una mejora de furia que dura 30 segundos, lo que le otorga porcentaje de ataque. Magnetismo, 100% de ganar una segunda mejora de furia que dura 30 segundos, lo cual le otorga porcentaje de ataque. Cada mejora de eficiencia en Magneto tiene un 70% de infligir una desventaja de hemorragia causando porcentaje de daño directo durante 8 segundos. Es por eso que yo vi un video también de un Magneto contra un soldado del invierno y le dejo una hemorragia de 12.000 por segundo. O sea, está muy potente ese Magneto. Si es que ese Magneto lo dejan tal cual, que se me hace un personaje muy brutal, la verdad. Si es que todo sale bien, se podría decir que estaría después de Omega. Es que Omega no va a ser superado por la sencilla razón de que Omega es inmune. Pues si Magneto no le han puesto inmunidades, tampoco es que él va a ser inmune a hemorragia, porque no se puede eso. Pero lamentablemente no lo veo como el mejor mutante. Lo veo como el mejor mutante, pero después de Omega. Al nivel de Coloso, la verdad. Coloso también tiene muchísimo daño. Lo que sí me impresiona es esto de acá. ¿Dónde estaba? Estaba por acá. ¿Dónde está? Bueno, que sus cargas de eficiencias no tienen límite
contra los personajes de Magnetismo. Y eso pues está muy roto, la verdad, demasiado roto diría yo. Tú puedes ganar 50 cargas de experiencia, 100 cargas o 200, 300, las que tú quieras. Y con un poder 2 o con un poder 3, bueno, yo creo que el poder 3 es el más potente porque estaría dejando hemorragia. Imagínate un Magneto que, wow, es que está muy loco la verdad. Está demasiado loco ese Magneto. Eso sí está muy roto a mi parecer. Y pues esperemos que nuestro Magneto quede así, porque si es que queda así, uff, todos suban sus Magnetos. Pero por ahora déjenlo en rango 4. Hay que esperar a las mejoras, que ya saben, es el siguiente mes, oficialmente en septiembre. Y ya, ahí van a tener gameplay del Magneto en rango 5. De hecho tengo un amigo que ya lo subió en rango 5. Amaro, el marito, ya lo subió a rango 5 desde hace un mes. Y pues felicidades, porque al parecer Magneto va a ser un dios del juego. Y pues nada amigos, espero que les haya gustado. Yo creo que sí, ya voy a mandar mi petición o mi carta a Kaban para que me den el creador de contenido, aunque lo dudo, pero vamos a intentar a ver qué pasa. Y pues si es que me lo da, uff, sería una locura tener acceso a todo eso, ¿no? Yo traerles gameplay de Magneto mejorado, uff, sería hermoso. Y pues ya nada amigos, espero que les haya gustado. Si es que les gustó, dejen su like. Y pues nos estaremos viendo en un próximo video. Chau.